Tremendo escándalo después de ver a Mayeli Alonso con su panza inflada como un globo, esperando un bebé del boxeador Andy Ruiz. Julie, la ex mujer del pugil, rompe el silencio. ¿Terminará Mayeli golpeada y abandonada como esta pobre mujer? Aquí el pronóstico. Mayeli lo logró. Captamos al guapo hijo de Lilia Estefan, del Gordo y la Flaca, en partido de fútbol, pero su atención estaba en su acompañante. Te quedarás con la boca abierta cuando veas de quién se trata. Rompe el silencio Don Antero, el papá de Ana Bárbara, y la pone como un cu. ¡Ay, Dios mío! Sigue el zafarrancho que envuelve a la peque. Ahora agarramos a su madre, Doña Lourdes. Ustedes no saben cómo reaccionó. Reaparece Daniel Bisoño y nosotros fuimos en busca de su socio, con quien comparte el antro gay. Aquí sus declaraciones. Hoy un día fuerte. Shakira y los negocios que aún tiene con Piqué en Barcelona dejan a Clara Chía con la boca abierta. Te demostramos que no habían terminado su sociedad. Aquí la brújula del espectáculo arranca con bomba tras bomba. Lamentablemente, comadres, nos da mucha pena entrar de esta manera, pero acaban de informar el fallecimiento del productor de telenovelas de grandes éxitos, Nicandro Díaz. Marchó después de terminar la telenovela el día 18 de febrero de vacaciones a Cozumel y tuvo un accidente acuático. Nos da mucha pena informar esto. Es recordado por sus grandes éxitos como Destilando Amor, Carita de Ángel, Amores Verdaderos, por mencionar algunas. Exactamente. Y hizo pues esta última telenovela con Maylin Villanueva y Eduardo Yáñez, precisamente, Golpe de Suerte. Y pues para irse a celebrar pues este gran éxito, en un principio empezaron a solicitar, si quieren poner las imágenes, sangre, ¿no? Sangre. Dice, urgente, amigos de Cozumel, les pedimos su valioso apoyo para donar sangre tipo AB negativo o O negativo, que es una sangre pues muy difícil, no cualquiera la tiene. El hospital de Costa Med Cozumel, a nombre de Nicandro Díaz González, agradecemos su ayuda. Y hace unos momentos en el programa Hoy se dio la lamentable noticia. Esta es una de las últimas fotografías. Un tipo joven, 60 años, ¿no tenía? Muy joven. Y estos accidentes de jet ski, de autos, Elisa, son muy comunes. Y la verdad, lancha, sí. Yo creo que fue un jet ski. ¿Qué habrá sido? Para mí, un jet ski, pero. Y además, Elisa. El señor es el que llamó a Adamari para hacer... Él hizo novela con Adamari López y después la llamó para que vuelva a Televisa cuando la echan de Telemundo. Y la verdad que nunca sucedió, pero bueno, él sí fue quien llevó a Adamari a hacer un gran éxito en Televisa. Elisa, no sé qué me pasa, pero parece que estoy un poco hinchado. Yo no sé si son gases o es el efecto Andy Ruiz. Yo creo que es el efecto Andy Ruiz. ¿Qué te parece? Se me infló el globo de golpe. Comadre. Me llenaron el de humo, el horno. ¿Sí o no apareció? ¡Lo logró! Con esa foto triunfal, comadres. A ver si no le hace lo mismo que le hizo este señor al chiquillo. Pero hoy tenemos... Ahí nació el boxeador, mira. Menso. No, lo van a romper. No. Bueno, comadritas hermosas, pues vamos a comenzar con fuerza y con todo, mi querido. Yo te digo algo, Elisa. Hoy el programa está fuertísimo. Yo no sé cómo vamos a aguantar. Aquí el Reino Unido nos está mintiendo y aquí te vamos a decir la verdad de Kate. Apareció Bisoño de Ultratumba. Y, señores, más accidente, más cosas. Javier Carranza, más conocido como El Costeño, se cayó por un barranco. Iba ahí en carretera. Bueno, hubo mucho lío de dónde querían que esté hospitalizado. Pero vamos a ver este informe para los que les preocupa la salud del Costeño. Hubiéramos deseado que alguien autorizara el movernos a un hospital de Pachuca, Hidalgo, pero no hubo quien y tuvieron que venir desde Ciudad de México a ayudarnos. Así es esto de los abarrotes. Gracias a Dios, estamos vivos. Bueno, ¿cuánto accidente, cuánta cosa? ¡Qué lunes, Elisa, hoy! ¡Qué fuerte! Bueno, pero mientras tanto, en otras noticias, comadres, cuando llegó la chica dorada después de sus participaciones pues en Monterrey, déjenme contarles, comadres, que como es su costumbre, armó fuerte zafarrancho porque a ella le da por no hablar cuando llega a los aeropuertos.
Paulina. Este concierto, Paulina. Paulina. ¿Cómo te sientes el día de hoy, México? Tranquilo, no se empujen ustedes. Tranquilo, por favor. Paulina, ¿qué predicas bien? ¿Qué nos puedes preguntar? Paulina, bienvenida. ¿Cómo te sientes, Paul? Tenía mucho tiempo que leíamos. ¡Qué silencio, Paul! ¡Qué silencio, Paul! Paulina, ¿por qué esa actitud? Cuidado. Ay, comadre, ¿se dieron cuenta cómo iba así como el pastel? Namasté. A ver, comadres, vuelven a poner las imágenes. Además. Fíjense cómo todo mundo está con manga cortita, la gente del aeropuerto, y esta llega con gorro de lana. Ay, el corazoncito, no. Gabardina. ¡Qué payasa! Cubrebocas, bueno, está bien como... Tiene olor a marihuana, por eso. Ay, no. Se tomó un oigan, pero díganme si no quema mucho el sol. Hágame usted el favor. A ver, Elisa, pero... El calorón, vean cómo hasta una compañera ahí sin mangas y ella sí en gabardina. Bueno, Dios. Yo no me puedo... Acá hace frío en California, pero digamos que ahí estaba, hacía calor en el DF. Ahora, yo no puedo creerlo porque, miren, todos conocemos cómo piensa Paulina. Paulina se cree que es Madonna. La Madonna mexicana. Y la realidad es que ella siempre ha compartido novia con ¿novia? Madonna. Sí, Ingrid, una colombiana que estaba en Miami, en el restaurante francés Entrecot, en el baño, ahí con Marc Anthony, se daban unos pases tremendos. Y ahí estaba la novia de Paulina, la otra que es la mamá de los hijos de Ricky Martin, la, ¿cómo se llama? Eglatina. Y Paulina, que se creía Madonna, que quería dúo con Thalía, y Thalía le dijo que no. Y Alejandra Guzmán la mandó a la chingá porque se llevaron mal. Y nadie quiere hacer dúo con Paulina. La vi el fin de semana, me dio tanta tristeza, porque yo sé que ella siente que es un fracaso compartir con la Tesorito. Sí, señores, con Laura León, así terminó, no, sin despreciar a Laura León, así terminó Paulina Rubio en el Pop Tour. La verdad... Ella quería compartir el escenario con Madonna o con, no sé, Taylor Swift, Celine Dion, no sé, con Cher. Terminó con la Tesorito en el Pop Tour, que seguramente Lisa lo hace porque no tiene un peso para pagar los taxes de su casa, los impuestos y pagarle a los... Oigan, pero fíjense que fue súper controversial porque también Vivi aprovechó para poner fotografías de cuando ellas hicieron hace ¿qué? Casi 30 años, Dos Mujeres y Un Camino... precisamente con la Tesorito. Quiero que vean estas imágenes, comadritas, para que vean lo bien que se conservan las dos. La Tesorito, yo creo que cuando hizo... Vean qué delgada está ahí la Tesorito. Cuando hizo esa telenovela que tendría los 40, no sé, era una mujer ya muy madura, arriba de los 30. Y vean ustedes, comadres, cómo se encuentran, la verdad, súper bien conservada. Vuelvan a poner la imagen. No, esa foto de Paulina, pues la vimos ahí retocada. Yo me refiero ahí. Vean ustedes lo delgada de las dos. Digo, Vivi, ya sabemos que está igualita que antes. ¿Qué tal les parece? Pero así que vamos igual a continuar, mi querido, porque... Ah, bueno, un final anunciado. Lo habíamos dicho toda la semana y finalmente Héctor Parra recibió más años de cárcel, más meses de cárcel. Era una apelación para sacarle años, para reducirle la pena o tal vez los cargos. Salió todo mal, la verdad que salió todo mal, y le pusieron más cargos, más años, y Héctor Parra tendrá que estar
más años en la cárcel, algo que no se quería. Y todo salió un zafarrancho, aparecieron más videos y la cosa se complica. Vamos a ver. El pasado viernes, Héctor Parra, detenido desde el año 2021 por los cargos de corrupción de menores y abuso sexual, recibió un aumento en su condena. Así lo reveló la abogada de la víctima, Alexa Parra, Olivia Rubio. El juez dictó una pena de 13 años, 10 meses de prisión y la reparación del daño de 109 mil pesos. Daniela Parra declaró ante los medios de comunicación que su padre está tranquilo ante este nuevo aumento de condena y que esperan lograr el amparo, aunque la otra parte buscaba que se le dieran más años de cárcel. Estaban pidiendo 42 años y pues obviamente no van a estar conformes, ¿no? Porque no era lo que ellos querían, pero así como ellos han dicho, pues las leyes ya dijeron, ¿no? Y pues dieron lo mínimo, que obviamente no, ni es lo que esperábamos, ni estamos contentos, ni nada, pero estamos conscientes y estamos tranquilos. La abogada Samara Ávila declaró que la difusión en medios de comunicación de los videos de Alexa Parra, la víctima, no debió de haber sucedido. Pero si es un delito, abogada, que las hayan presentado sin que se terminara el juicio. Es correcto, es un delito, habría que hacer las acciones correspondientes, pero como les digo, nosotros estamos tranquilos porque no hay nada que nos preocupe a nosotros como defensa, como el señor Héctor, como a Dani, que nos preocupe de por qué se están viendo en los medios. Bueno, muchos querían una abogada más fuerte, Elisa, alguien más poderoso, pero no se pudo. Bueno, esto para la gente que es seguidora tanto de un lado como del otro, se va a llevar nuevamente a una instancia legal. Van a apelar, según también ya lo dijo la mismísima Daniela, y no es como, digo, así funciona. Es lamentable que le agregaron un caso más y pues la sentencia... hay que recordar que él ya tiene casi 2 años, 8 meses encarcelado y sí, según lo que entendemos, esos casi 14 años sí le descontarían los años que ya está en la cárcel en caso de que apelen y vuelvan a perder en esta apelación. Igual son 14 años ya, porque 13 y 10 meses son 14 años, qué fuerte. Sí, pero fíjense que Alexa Parra ya habló claro y fuerte y está amenazando con llevar ante las autoridades a toda la gente que ha retomado sus videos. Adelante. Por hechos recientes y remotos, he sido objeto de violencia digital y mediática al respecto. Mis abogados ya están tomando cartas en el asunto. La distribución y o envío por cualquier medio hecho por un servidor público de videos o información relacionada con un proceso penal es un delito. Ley Ingrid. La distribución, envío, almacenamiento, transmisión y o reproducción de videos que muestren partes sexuales o que contengan contenido sexual íntimo de una persona sin autorización constituye un delito. Ley Olimpia. Las personas comunicadoras que han recibido material en video de mi propiedad estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para el cual fue compartido. Bueno, ahora viene la ahí censura, dejaron ¿no? Ahí el pedacito de nuestra productora. No, no sé dónde está diciendo. Oye, la instrucción. Oye, ahora viene la censura. Perdonarán. Alexa Parra nos va a decir que tenemos que poner en nuestras plataformas y que no. Ay, Dios, qué país generoso. Mire, déjenme comentarles, comadritas, que precisamente el 15 de marzo se estrenó una serie muy controversial de un caso súper famoso de Francia que también involucraba, imagínense, empezó con los hijos de una pareja, se llama el caso de Autrat. Esto fue por el 2000 que se llevaron a cabo estos juicios. Cambió el sistema de la ley en Francia. Wow. Y aquí lo controversial de todo esto, vean el documental, es que según lo que dictaron al final las leyes, habían mentido niños. Pero aunque empezaron con los hijos de la pareja, que habían sido... por los mismos padres, ya saben qué, también supuestamente hacia los amigos, aparece uno de los niños ya siendo un joven y él dice que todo lo que está relatando sí sucedió, pero en el documental la ley dictó al final, porque se unieron más niños, al final eran 18 niños acusando. Y supuesta y alegadamente lo que sale ahí en el documental es que los niños habrían mentido. Qué fuerte, está digo. Muy muy fuerte, comadres, véanlo para que ustedes vean qué opinan de este caso y pues bueno, vamos a continuar. Vamos a ver, Elisa, porque estos casos también, bueno, hay que resolverlos y
Vamos con Sofía Castro, porque Sofía no quiere hablar de su familia, mi amor. Venís de una familia de famosos. Sos famosa porque sos hija de... Si no, no serías... Sofía Castro, ¿quién te podríamos seguir los paparazzi si no fueras la hija de quién sos? Así que aguantate, mi amor, paga el precio de la fama, querida, vamos. Tu tía, que la amas tanto, ¿qué opinas? Que bueno, Yolanda asegura que tu primo sí la golpeó. No voy a hablar absolutamente nada del tema de relacionado a mi familia porque no me corresponde. Te lastima esto, por ejemplo, tú te amas tanto a la Vero. Mi amor, de verdad, a mí no me gusta hablar de los temas familiares porque no me corresponden, porque cuando todo eso pasó, yo apenas si tenía uso de razón porque era una niña. Entonces, la verdad, no me gusta estar en temas familiares. Mi amor, no lo sé. O sea, es que no quiero decir si pasó o no pasó. No voy a hablar absolutamente nada del tema, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de Cristian, ni de Verónica, ni de Yolanda, ni de nadie, porque es un tema que a mí no me corresponde. Ahorita Lili me preguntaron de mi boda y contesté y hablé porque es algo mío. Les conté que aquí Pablo se cayó. Cosas mías sí, pero de mi familia no, y tampoco hagan suposiciones. Ay, y no te conviene hablar, chula, mi amor. Chula, cachula. No hable, no mejor. No nos gusta ni pusimos aquí lo de tu boda. ¿Por qué? Porque eso nos llena de indignación, que fuiste a presumir los vestidos que te compraste, porque fueron vestidos así en plural, según tú misma lo dejaste saber, cuando te fuiste de compras con tu madre a los desfiles de las marcas internacionales en París, y eso nos indignó muchísimo. Pero por además, eso es Elisa, que no te preguntamos, bueno, sí te preguntaron los reporteros, pero nosotros no lo quisimos poner aquí, porque la verdad, cada vez que yo veo a las cabezoncitas, no, pero es que... digo, qué cinismo. Pero además, sos la hija de una expresidenta, de una ex primera dama. O sea que vos sí vas a tener que hablar toda la vida, porque estás en la historia de la genealogía de presidentes de México. Ya quedaste en la historia, mi amor, tenés que seguir hablando. Tu mamá fue una funcionaria social, pública, y tenés que responder a eso toda la vida. Claro, que estuvo en una controversia muy fuerte por 7 millones de dólares en aquel momento de una casa que había comprado con el fruto de su trabajo y de su sudor, según ella lo dijo. Aviones privados. Exactamente, o sea, por favor, querida. Pero, comadres, vamos a ver esta fotografía de Luis Miguel que causó gran controversia. Ya ven que él ahorita a sus 54 años se encuentra pues muy esbelto, muy guapo. Pongan la Z6, por favor. ¿Pero quién es esta persona? Luis Miguel, ve. No, este es quien, el hijo de Luis Miguel. No, bueno, supuestamente es... No Luis Miguel de antes, el Luis Miguel actual. ¿Este es de ahora? Sí. Y le preguntamos a Stephanie Salas, comadre, sobre pues estos photoshops. No estamos diciendo que lo haya hecho Luis Miguel, más bien esa que sea la encuesta. Vuelvan a poner la fotografía. Jerry, pregúntale a las comadritas si ustedes creen que esta foto... está photoshopeada. Vuelvan a poner la Z6, por favor. Y a ver qué opina el público, porque fuimos a preguntarle a Stephanie y ella dice, pues como que no hay que exagerar. Adelante. He sabido por mi mami que tenemos mucho contacto. Y bien, una mujer de muerte, ¿no? Qué tarde, fuerte y lo que le sigue. Pues todo bien, todo bien. Ya les digo que súper en contacto con mi mamá y bien, pues yo la verdad vengo así un poquito como, pues estuve varios días descansando porque ya terminando lo que fue la gira, lo que fue la temporada de Papito Querido. Pues yo tengo una relación muy cercana con mi madre, es lo que más quiero en el mundo junto con mis hijas, evidentemente. Humberto, la adoro, mi pareja extraordinaria y pues... Me alejo como de las situaciones que no me incumben, ¿no? Claro. Como lo que no le incumbe a uno, pues como que ya aprendiste a decir como que no viene al caso que yo me meta ni nada, entonces no yo... No tomas partido. Yo sigo con lo mío. ¿Filtros? Pues todo el mundo usa filtros, ¿no? Así chistosones de TikTok, esos son súper padres. Luego, pues, le metes colorcita. Sí le metes luz. Yo ya ahora traigo así como este flash. Ya tengo una. Antes no lo usaba, pero ya me dijo Mishma. Como Lucía Ma, Mendes. Tienes que usar tu flash. Entonces, ahí ando con mi flash. La, sí. El aro de luz. Nada más no hay que abusar, ¿no? Claro. Porque luego ya, así de a veces a las personas, y si son otras, pues no. Bueno, está rara, ¿no? Esos lentes con culo de botella... Ella es más bien como de una belleza singular,
No, ¿qué te pasa? Que es una belleza no, no, no. Que... Pues es guapa, ¿no? A mí no me parece bonita, me parece guapa. Pero yo creo que con los años se ve mejor porque de joven a mí sí me parecía, la verdad, cero agraciada. Y fíjense, comadres, que era sumamente delgada. Es más, yo no... Yo cuando escuchaba, pues, cuando empezó a andar con Luis Miguel... Yo decía, ay, no, no creo que Luis Miguel teniendo tantas mujeres bellas a sus pies. Pero bueno, sí fue una realidad y hasta pues el resultado es la hija tan bonita ahora, que tienen ambos. Si ella dice que no quiere meterse en los temas de la familia es porque hay temas. Entonces hay cosas pasando que ella no quiere meterse. La realidad que lo que está confesando es que sí hay quilombo, desastre, zafarrancho en la familia Pinal que ella prefiere... No meterse, pero, señores. Pero fíjense, comadres, para que Jerry, la pregunta que vas a hacer, por favor, que sea así, ya lo hizo, ¿cuál qué fue lo que preguntó el señor? A ver, no es Photoshop, dicen algunos. ¿Ah, sí? Ah, bueno, no sé, yo lo veo raro, ¿eh? Si está usando Photoshop, Luis Miguel, sí o no, pueden empezar a votar, señoras y señores. En minutos agarramos al hijo de Lili Estefan, lo captamos en un partido de aquí de fútbol y... No saben lo que estaba haciendo. Se van a quedar con la boca abierta el hijo DJ de 21 años de Lili Estefan. Pero ahora nos metemos en la casa de los famosos, señores, porque el viernes te dijimos que Sergio Meyer no iba a entrar y no entró. Para que vean que todo lo que te decimos está y entró Serrat, como te habíamos dicho. Pero como se fue Talí y ayer, ojo, yo vi un TikTok hoy, Elisa, donde Lupillo dice que sí... Talí se tomó algo, una pastilla, uh-huh. Y que después estaba pateando la ropa en la suite, como que se volvió loca con esa pastilla, pero no sabemos si la pastilla era de Talí, si era de la producción. La realidad es que no se puede nombrar a Talí en la casa de los famosos, ¿eh? Como a poco la producción le va a hablar. No, por eso. Bueno, Talí dijo que la habían drogado, pero sí vio Lupillo en el 24/7, señores de Telemundo, ya salió, ¿eh? Ah, que saludamos a hay cambios en Grupo Imagen. Después vamos a hablar de sí, comadre. Señores, en minuto hablamos de Grupo Imagen porque hasta Dio entra a Sale el Sol. Ay, ¿cómo le va a ir a aquel periodista que ha hablado tan mal de Dio y de el nuevo Mauro. Directivo? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver, señores, Lupillo nombra así a Talí por la censura de la casa. A una de las muchachas que conocí aquí, que se salió. Pues cumplí años el 14 de marzo, que fue ayer, antier. Le dije. Si es hoy tu cumpleaños, felicidades. Para irte safe. Toda la semana grupo, estás cumpliendo años. Le dije al grupo, vamos a cantar en las mañanitas, en la noche, pa' si se nos olvidó o nos equivocamos. Y pase para el otro día. Y en la mañana. Ay, Lupillo, si supieras que Mayeli está embarazada, ¿sabrá? No creo. ¿Le habrán dicho? No, le van a decir. Porque que el amor va a dar de su vida contenido. Es Mayeli. O sea, que imagínate que cuando vea que sus hijos van a tener un hermanito y del boxeador. ¡Ay, Dios mío! Comadres, pero vieron que entró Paulo Quevedo. Fíjense que Paulo ha estado en grandes controversias. Vamos a poner imágenes de él. Este señor, ¿se acuerdan que tuvo un súper escándalo que supuestamente había tenido un trío con dos actores más? O sea, entre él... pues eran tres. Pedro Moreno era el actor. El cubano. Exactamente. Y también participó en Las Estrellas Bailan y se peleó con el coreógrafo, ¿te acuerdas? O sea, el chico es controversial. Fue integrante de Cairo, compañero de Eduardo Veras. Ah, bueno. Pero entonces un hijo de Berumen. Un hijo de Berumen, ahí lo tienen. Y pues bueno, vamos a ver, porque de seguro va a dar mucho escándalo, ¿no? Mira, Lisa, si él es hijo de Berumen, tendría que hablar en la casa de los famosos. Alguien le pregunte de Berumen, porque nunca habló Pablo Quevedo si vio algo con Verástegui. Verástegui dormía con Berumen en los tours de Cairo. Y oye, otra cosa, él tuvo un problema, un juicio con Nadia Ruiz, que es una uruguaya protagonista de novela hace años. Y fue muy violento. Y también salía a fumar marihuana en los pasillos. Wow. Así que, casa a los famosos, obtenerse con las sustancias con Pablo Quevedo. Bueno, pero antes de continuar, quiero saludar a Lupita Esteves. Vamos a saludar Esteves. A Lupita. Dice, saludos, Elisa y Javier, los sigo desde sus inicios. Darle las gracias a la jefa preciosa que jóvenes. Nos puso 10 dolarotes. Y también está aquí Aves Sin Alas. Y también está con nosotros Acela Cortés. Oh. Dice, ¿para cuándo tienen la investigación de Talí?
Y también, bueno, ya lo sacamos investigación y todo, mi amor. Ok, bueno, dice acá Mimi que Pablo no iba a entrar. No, el que no entró es Lucas porque no le dieron la visa, el novio de Cristina. Desde España tenía que venir y no le dieron la visa, por eso pusieron a Pablo. Se cayó la negociación con Sergio Meyer y ya no van a poner a más nadie, ya entró todo el mundo. Así que, chicos, bueno. Luego aquí está Dani Rodríguez, dice, amo muchísimo verlos, ese veneno y chiste que hacen, me encanta. Saludos desde Colombia. Besos, abrazos para Colombia, mi comadre preciosa. ¿Y quién más tienes por acá ahí? Acá dice, ¿cómo?, que vengo con bata de dormir, César Gaitán. Ay, modélales, modélales. Y otros preguntan de dónde es. Esto es Gogó, es Ingogó, Madrid. Esta es la casa que me viste en España. Lisa, mira qué lindo. A ver, voltate porque traes a Piolín y al gato malvado. ¡Me pareció ver un lindo gatito! ¡Me pareció ver un lindo gatito! Hermoso. Señora, ¿qué pasa si su marido llega así de la construcción un día? ¿Usted lo acepta en su casa? ¿Sí o no? Digan la verdad. ¿Eh? Que lo corren de la casa, dice Pepe. Mira, aquí está Alfredo Torres. Dice, Lisa, saludos desde Dallas, Texas. ¡Vamos! ¡Vayamos jubilosos, comadre! Oye, tenemos una foto de Bocelli comprando en Ross. Ay, no me digas. Sí. Ay, y todo lo hace con las manos. A mí esta tienda me fascina. También la marcha. Mira. Si no se, mira. Ay, esta fue la periodista Mandy Friedman, fue a Ross a comprarse un vestido y lo ve a Bocelli. Dice que todo lo toca con las manos y todo lo percibe, lo lleva el señor ahí en silla de ruedas. Pero es que, sí o no, comadre, ya como todas las compras están en línea, a mí me encanta las pocas tiendas que todavía no han cerrado por esta fuerte competencia. Me encanta ir Ross, porque es maravilloso. Vas y te distraes y aparte encuentras buenos precios. La gente cuando viene de México les encanta ir a esas tiendas. Sí. No Daniela, que ya la van a meter a MasterChef Celebrity. Daniela, la que la cacharon supuestamente robando. Oye, ese cast de Chef Celebrity está fuerte, ¿eh? Sí, entró un montón de gente rara. Bueno, ella pues ya retoma de nuevo la carrera después de que se habría robado, no me acuerdo de qué. No, una tienda en Houston. Que son de este tipo, que exactamente. Se robó. Exacto. Hay otras celebrity que, como Winona Ryder, que le gustaba cambiar la etiqueta a los zapatos, una cosa así. ¿Para más barato? Para más baratos, así que, bueno, nada. Señores, compren Ross, no tengan ninguna culpa. Y ahora, señoras y señores, música de atención, porque descubrimos a Sofía Vergara satánica. Aparente y alegadamente, Sofía postea una foto después de hacer Griselda, el éxito de la narcotraficante colombiana. Postea muy bonita su foto y vemos gente satánica atrás de Sofía Vergara. Ustedes saben que Sofía tiene mucho poder, pero mucho poder, y tiene muchas líneas de maquillaje. Tiene miles y miles de dólares, millones. Vamos a ver la foto, por favor. Miren, gente atrás aparece como rara. Ella sacó esta foto. Y toda esta gente como Walking Dead aparecen atrás. Yo no sé si... Pero no es, Javier, como que está distorsionada. O sea, ¿tú a cuál ves demoníaca? ¿A las tres? Bueno, son ¿a cuatro? ¿A las cuatro? No, no, yo eso creo que no la chavita, normal. La que está más cerca a Sofía, no se ve rara. O está, pero sin... las otras tres, ¿tú piensas que son distorsión de demonios? ¿O Elisa, qué? Mira lo que es esto. Estos son espíritus que están ahí. No, pero ¿cuáles espíritus? Es la gente de ahí atrás, Javier. Mira, y se ve. Está mira, en su show, no. America Got Talent. Ahí por está, eso, pero es mira atrás. Tal vez son gente que han traído, que son gente que tienen algunos problemas físicos, pero no sabemos. No, yo creo que es un fantasmagórico. Vean la foto original y van a ver que atrás de Sofía también se ve gente monstruosa. Es que por eso, ya está conduciendo ahí su programa. Pero en atrás, America en la Talent, foto original. Por eso, ahí está, mira. Están todos deformes, mira. Esto no es normal, fuera Elisa. Fuera de foco. No, o ella se puso un filtro. Mira, que la que está figura mero atrás de la que trae sombrero, que se ve que trae como un sombrero no, Elisa, son los demonios que la acompañan. Se ve que tiene cejas de chola enfurecida. Son los sicarios de Griselda que vienen a buscarla para matarla. Ay, no, mira. Sí, quiera, Elisa, eso. A mí me daría miedo. Y ella ni se dio cuenta. A ver, vean si ya tienen la encuesta. Por favor, tómale una fotografía y... Sí, ponle una foto aquí que no la haga Carlitos. Claro. Pero mientras tanto, mi querido Javier, vamos porque Cintia, después de que la habrían sacado supuestamente borracha, chequen bien lo que dijo en sus redes sociales porque no, ella si dice ella no toma, que está enamorada a sus 57 años y que no es perfecta. Entonces el otro día sacaron que si me habían metido a la cárcel. No, señores, las personas del alcoholímetro no te dan tregua.
Por eso yo ya una vez lo viví. Si yo hubiera estado total y absoluta, vean el video porque no coincide con lo que hago. Si me hubieran dejado ir es por algo, ¿no? Fue mi cumpleaños. Tengo derecho a festejar mi cumpleaños. Tengo derecho a ser mujer. También como lo tengo a ser madre, no nada más hacer telenovelas. Mi novio no es cantante. Y además, estamos saliendo, nos queremos mucho, no hemos formalizado. No es cantante. La cantante era mi amiga, que nos pidió que fuéramos al bar de al lado, donde era gerente su amigo, para que nos abrieran el cantabar, a nombre de mi amiga Heidi, yo no lo hice, porque querían escucharla cantar. Y si tomo, pues si tengo un cumpleaños, si es mi cumpleaños, y voy a festejar con mi novio, con mi amiga, pues díganme a alguien quién no festeja. Así que bueno, ya sabemos que a mí me traen siempre en friega. Me estoy enamorando, estoy contentísima con todo lo que está pasando. Y bueno, pues si hay alguien que le arda, pues que le arda. Pero al menos yo no dejo de trabajar, precisamente porque soy responsable. No dejo de hacer mi vida, tampoco pienso dejarla de hacer. Entonces, 2 años encerrada, 2 años sin pareja. Y salgo a festejar mi cumpleaños y además inventan, ¿no? Yo no me hubieran dejado subir una patrulla. Entonces dicen, Cynthia Clitbo en la cárcel. Pero ahí se ve claramente que yo me subo a mi coche y me voy. No estoy tambaleándome. Y yo no gorroneo covers. Si fuera por la prensa de este tipo, los paparazzis, yo tendría que ser una mujer frígida, encerrada, sin sexualidad y dedicada sola, única y exclusivamente a ustedes. Y yo, pues claro que le dedico la mayor parte de mi tiempo a mi trabajo. Tan es así que tengo 6 semanas sin ver a mi hija. Pero tengo vida. Y gracias a Dios, a mis 57 años, todavía me puedo enamorar. ¡Dame otro tequila! Oye, pero a mí sí me encanta eso, que a sus 57 años no pierda esa emoción, el estar y vivir enamorada. Es un punto muy, muy importante. No, ella no está enamorada, ella está caliente. Ay, no seas así, no. Sí, ella siempre ha tenido amantes fuertes porque lo que le gusta es eso. Ahora, ¿está bien? Yo entiendo que tomes, pero tomás desde hace muchos años. Llega un momento que te va a agarrar una cirrosis. No, yo me acuerdo que en el año 2003 ella, borracha por Miami, comprando consoladores, dildos y cosas. Es una cosa impresionante. Es una locota. Es una locota. Pero está bien, disfruta. Igual, el paparazzi no era nada interesante. Simplemente no la arrestaron. Así que no mientan. No mientan con lo famoso, aquí no se miente, aquí se dice la verdad. Y a Lisa vamos a mostrar algo que es un poco fuerte. Ustedes saben que Ricky Martin está de promoción. Qué feo está Ricky Martin, ¿lo vieron? Hay que llevarlo ecológica. Se le cayó todo acá, una entrevista que dio que la luz le está como deforme. Se fue con sus hijos y descubrimos algo. Uno de los hijos de Ricky Martin es de Roba. ¿Qué? Sí. No. Uno de los hijos de Ricky Martin es de Roba y solo con esta foto pueden comprobarlo. Ay, qué malo. El hijo de Roba es igual al hijo de Ricky Martin. A ver, háblale a Roba para que le preguntemos. No puede ser. O sea, no, miren si se eso. Parece mucho. No, Elisa, eso es igual. Ay, claro, Dios. Roba se parece a Eglatina, la venezolana, que es la madre de esos niños, supuesta. A ver, háblale y le preguntamos si es verdad. Miren, abran la cámara para que vean qué bien están portados los niños. Están los dos chupando el mismo juguete. Como que Tanguito ya agarró la onda, todavía no lo operan, pero ya agarró la onda. Oye, Roba, acá estamos en el aire. Estamos choqueados que sos el padre del hijo de Ricky Martin. ¿Cómo la ves? ¡Qué locura! Robita, se parece bastante. ¿Cómo estás, corazón? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, querida? Abrazos. Mira los disparates que está diciendo Javier. Pongan la foto. A ver, ve el programa, querido. Pero a ver, ¿te pareces mucho? O sea, tu hijo, el hijo de Ricky Martin se parece mucho a tu hijo y a ti. O sea, sí. ¿Vos, tú tuviste algo con Eglatina o qué? Yo no sé qué decirte, pero se parece bastante. Tengo muchas personas que me taguearon, que me pusieron un comentario en la foto diciendo que no lo puedo negar. Y yo, ay, Dios mío, qué locura, ¿no?
Pero, a ver, ¿vos te parecés mucho a Eglatina? ¿Tienen el mismo mentón o algo? Yo no sé, yo creo que quizá mi mamá se parecía un poco cuando era joven. Tiene un aire por ahí, yo creo que por ahí me ve Ricky todos los días en su hijo. ¡Qué locura! Se parece a mi hijo también. Tu mamá se parece mucho a la que le dio el vientre a Ricky Martin, Eglatina. Quizá sí un poco, cuando mi mamá era joven. Ah, pero eso está fuerte, porque podría ser entonces esa la que no solamente le dio el vientre, también le dio el óvulo. Fuerte, ¿no? Como para investigar. Sí, está fuerte, pero yo no sé, pero yo vi la foto y sí se pareció. Y todo el mundo me escribió y me dijeron, mira, Roba, te parece. Robita. Te parece a ti. Robita, quiero irme, aprovecho ahorita que te tengo aquí, quiero irme a hacer una entrevista. ¿Tú crees que puedas venir el jueves y el viernes? Claro que sí, este jueves y este viernes. Que traiga una jíbara para Ricky Martin. ¡Ay, qué padre, Robita! No sabes las comadres cómo siempre preguntan por ti y siempre nos están aquí preguntando en el chat que cuándo vienes. Ya escucharon, comadres hermosas. Jackie no lo acaba. Jackie, no te estoy comprometiendo. No, estoy bien, claro que sí, me encantaría ir, tengo unas ganas de regresar y tengo, como dices, he estado viendo por ahí también los comadres y compadres preguntan por mí, entonces yo también tengo ganas de regresar y compartir con todos. Bueno, trae a Rango, escúchame, trae una jíbara para Ricky Martin, que se le está cayendo la cara a Ricky Martin. Ay, iba para Ricky, la voy a llevar. Qué fuerte. Va, gracias, Roba. Precioso, te mandamos muchos besos. Comadre, compadre, nos vemos el jueves. Bye. Bueno, hablando de eso, hay gente, te digo la verdad, Roba está envejeciendo mejor que... Roba se ve bien guapo, que Ricky Martin. Si ven la entrevista de Ricky que hizo un jovencito, hizo una entrevista, se le ve que se le cayó todo acá. Eso en ecológica no te pasa, nosotros nos pusimos un montón de cosas y nunca se nota nada. Por eso hay que ir a un spa donde las cosas no se te noten, mi amor, para no quedar monstruoso. Oigan, comadre, espero que creen en todo este misterio que ha rodeado a la familia real británica, porque precisamente el día de ayer... se cumplieron 2 meses cuando la princesa había entrado al hospital. Y ya ven la de la foto editada y todo el problema que se ha hecho, que se está manejando, que supuesta y alegadamente le quieren hacer lo mismo que le hicieron a Lady Di y la familia. Fíjense, comadres, que hoy tenemos un informe porque pareciera que la familia va a sacar un comunicado, pero en esta ocasión, después de la entrevista que hizo el hermano de Lady Di, donde dijo claramente que está viviendo lo mismo Kate que le hicieron a nuestra princesa de corazones, en este comunicado dirán la verdad. Luego del escándalo que envuelve a la princesa Kate Middleton después de su desaparición del ojo público tras la supuesta operación abdominal que justamente se cumplió el día de ayer, 2 meses, el hermano de la reina de corazones, la princesa Lady Di, Charles Spencer, habló para la cadena BBC y comparó la presión mediática que tuvo su hermana en 1997 con la que vive actualmente Kate. Charles dijo que lo que sucedió en el pasado con su hermana años atrás fue una situación más peligrosa. Incluso refirió que el Palacio de Kensington debería referirse a lo que ha ocurrido con la verdad y no con mentiras y ediciones, refiriéndose a las fotos editadas. No obstante, él mismo reconoció que es fundamental que el matrimonio salga a la luz a decir la verdad de lo que sea que está ocurriendo y ponga fin a la ola de teorías conspirativas que desataron con lo último e inclusive llevaron a una pérdida de credibilidad. Recientemente se ha especulado que en las próximas horas la Casa Real estaría enviando un comunicado oficial de lo que le acontece a la princesa Kate. La pregunta es, ¿qué vendrá en ese comunicado? ¿La verdadera situación de su estado de salud? ¿El anuncio de un divorcio inminente? Esto lo sabremos en las próximas horas. Comadres, pues aunque mundialmente la prensa trae en jaque mate al Palacio, realmente queremos ver ese comunicado y ojalá que sea lleno de verdades. Ahora, Elisa, tiene que ser ahora, en las últimas horas, hoy o mañana. Pero vos fíjate, en Rusia mataron al rey,
el rey sacaron un comunicado que el rey no murió, porque ayer fue trending topic que había muerto Charles y no fue así. Ahora, se dice que ella quedó embarazada de este hombre que después se suicidó, que dicen que habría sido una matanza, ¿eh? Y también dicen que Rose, la amante de William, quedó embarazada y que a Kay le agarró un ataque de nervios y dijo, quiero el divorcio. Todo esto son especulaciones. La realidad es que hoy corrió en la mañana de que habían visto a Kate en una farm, en una... ¿Granja? Una granja. Ahí están las imágenes que trajimos para ustedes, donde se ve esta farm shop, donde está muy cerquita de la casa de ellos. Dice que estaban los niños, que se veían bien, pero no hay fotos ni hay videos. Yo no creo que hayan salido juntos después de la primera actividad y que no haya habido ningún video, ninguna foto. Esto fue, obviamente... a millas de la casa de en Adelaide Cottage, y fue un testigo que dice que la vieron muy saludable, muy bien, acompañada precisamente por de William, ¿no? Exactamente, pero el príncipe. Fotito habla, video habla. No entiendo cómo no hay una foto ni un video que diga que la princesa estuvo ahí con William saludablemente. Punto. No hay pruebas. No hay pruebas. O sea que para mí, esto que publica The Sun, para mí esto no existe. ¿Eh? TMZ dice que la vieron, un testigo. ¿Usted la vio, señora? Yo no la vi. ¿Usted no, Lisa, no la vio? Yo no la vi. Oigan, pero abran la cámara porque me gustaría saludar a las comadritas. Y déjame decirte que también nos acaban de mandar un superchat que le queremos dar las gracias. A la comadre, dice, confesora clase, nos mandó 1.99, dice, vamos mis chismosos favoritos, y también aquí está Blanquita Reséndez, como Blanquita siempre, no falla, son hermosa. ¿Y qué cree y la también, gente? Y también Gaitán, como siempre, nos está acompañando. Mira, 86% piensa que Luis Miguel usa Photoshop. A ver, ahora sí es momento de ponerle encuesta, saquen una fotografía para ver qué opina la gente, si es un Photoshop o no. Dice, ¿crees que la foto de Luis Miguel está photoshopeada? Ay, 86% dice que sí y el 14% dice que no. Oye, y también, la gente dice que estaba la bandera media hasta ayer en el Reino Unido. No, una periodista fue hasta allá, la señorita Estrada, y vio la bandera. La bandera estaba arriba, mira, no estaba sí, media asta. Silvia Bocanei está con nosotros. Vamos a saludar un momentito a las comadres y díganos de dónde nos están viendo. Dice que manda saludar a Robert Avellanet. Saludos, corazón hermosa. Anaí de León, Guanajuato. Nusher, también sí, nos manda saludos. Vayamos jubilosas, comadre hermosa. Y también está Tommy Mata. Dice, saludos, Elise Seriani, viéndolos desde mi trabajo en Chicago, Illinois. Besos hasta Chicago. Chicago, casi cago. Y luego Chicago. Emma Hermosillo también nos está acompañando. Patty Martínez dice que saludos. Liro Kitty, ¿cómo estás, Alabama, corazón? Karen. Dice, tienen que hacer algo, Elisa y Javier. Estoy en un comercial interminable. Ah, pero eso es con YouTube, mi amor. Tienen que hablar a YouTube. Si no dejan, hay dos maneras. Una que compren, bueno, si tienes que el gastar. El premium. Exactamente, que no te ponen comerciales. Pero hay que recordarles, comadres, que si ustedes ven los comerciales, nos ayudan. ¿Por qué? Porque si los ven, no lo pagan, si no, no. Y luego está aquí Kenia Zapata, también está Lorena Escalante, Javier. Y Paola, besos, corazón. Mariana Argüenta también nos está acompañando. Bueno, besitos a todas ellas. Señoras y señores, el viernes tiramos tremenda bomba de la productora del Gordo y el Flaca, Mariela Cardona, que está saliendo con el manager de Don Omar. Por eso lo están metiendo a Don Omar en Univisión, Premio Lo Nuestro, Clarisa Molina. Eso se llama conflicto de intereses. Se está haciendo una investigación si están cobrando para las entrevistas del Gordo y la Flaca. Si alguien, un publicista está cobrando dinero en Los Ángeles, es porque tiene un contacto dentro de la cadena que también recibe esa payola. Esa investigación está fuerte y puede caer grave una denuncia contra el FCC de la cadena Univisión. El señor reportero de aquí de Los Ángeles... Ah, me encontré con Tania Charry. Ay, ¿dónde? Cuéntame. En el velatorio, en la misa de Gloria Incapié. ¿A poco? Pero no me saludó. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no sé? Ah, pues porque le sacaste aquí los trapos sucios. Fue Jorge Reynoso, el novio de Noelia, que había sacado una foto de Tania en un bote levantándose un señor mayor. Y después que se tocaba mucho la nariz. Yo supe que me parece que tiene un problema político de tabique, ¿eh? No, yo supe que tuvo un...
un romance con un político también mucho mayor. Entonces, sí, lo de Jorge Reynoso en la foto, entonces... Bueno, Tania Charri no me saludó, pero claro, imagínate que estamos embarrando a su compañerito, el reportero de Los Ángeles, que se llama David Balades. Señores, David Balades vive en Downey, que es una ciudad contigua aquí a Los Ángeles, donde él la llamó, hizo un informe para el Gordo y la Flaca Univisión, donde se llamaba el nuevo Beverly Hills de los mexicanos. Que es mentira, porque los mexicanos viven en todos lados y todos tienen sus mansiones donde quieran. Pero el alcalde de Downey reconoció la trayectoria del reportero este, David Balades, que vive ahí y que tiene una mansión que no me cierran las cuentas, como con un presupuesto de reportero de Los Ángeles, del Gordo y la Flaca, que no ganan tanto, se haya comprado una mansión. ¿Por qué él hace promociones de Downey y por qué es tan amigo de la alcaldía? ¿Recibió dinero David Balades de la alcaldía? ¿Algún beneficio? ¿Algún café? ¿Alguna cena gratis? Lo que dicen es terrible. Van a comer a mamá, por Dios. Piden tickets de entrada para todos los conciertos. Todo eso que se hace dentro de un departamento de noticias es ilegal y poco ético. Se va a seguir investigando para que vean que no es mentira. Él mismo en sus redes sociales puso el reconocimiento del alcalde de Downey. Y si él recibió ese reconocimiento y tuvo algún beneficio de la alcaldía, en beneficio, haciendo promoción y marketing para la ciudad, en la cadena Univisión, eso se llama payola, puyola o lo que quiera llamarle, que es éticamente incorrecto y tiene que haber una investigación. Yo creo que puyola no. No, puyola no. Puyola es cuando vos metés un familiar, ¿no? Que vos tenés un programa de radio y pones a tu prima que tiene una peluquería. Eso se llama puyola. Entonces, cuidado, David Balades, porque vas a embarrar a la cadena, que está en un momento muy delicado, porque es un año electoral. Bueno, pues vamos, comadres, ahora sí, a nuestra primer bomba y pónganos a los dos aquí con mi compañerito de pupitre. Se llenó la vean cocina ustedes, de humo. Aquí Quesadilla está de la tosa que quiere traerme una pelota. Abre la cámara. Pero miren, me pone aquí la pelota, pero si yo la agarro y la aviento como tú le mira, haces... Mira, la pelota no, está en Mayeli. Porque luego te la vuelve a traer. Ah, no, que no, me agarra de los huevos. No, algo. Ahorita no hay... Mamá está trabajando para comprarte tus croquetas. Mira no, cómo se porta bien Tango, así, porque sabe que si no, no lo traigo. Sí, no puedo, Quesadilla. Le mira no el puedo. Culito de lejos, pero bueno. Sí, no, Quesadilla. Ahorita no puedo porno. Jugar contigo. Más tarde jugamos. Oye, fíjate, mira cómo me hace con su patita. No, mi amor, al ratito jugamos, ¿ok? Qué pesado. Ahorita. Es que luego le das poquita bola, comadre, no, y empieza a hacer aquí un Quesadilla, corre de... Stop. Mira, ve con stop. Tu papá. Ay, vení me encanta acá. Que ya lo quiere. Vení ya acá. La quiero, yo la o sea, quiero, vení acá. Acá, mi amor, vení. Ay, deja a la mamá bella. Tranquila, vamos. Bueno, pues música de tensión. Ahora sí vamos a empezar ya con las bombas. Déjenos a vamos, los dos. Globo. Porque mi querido Javier fue la foto triunfal de Mayeli Alonso. Primero puso una donde se ve el periodiquito y que dice que viene bebé y está con el señor, pero se cubre la panzota. Comadres, Mayeli Alonso se sale con la de ella. Qué país generoso. Y después de tantos intentos de embarazo, no solamente de este novio, también de los anteriores amantes, está embarazada. ¡No! Esta es la información. Pues ahora sí, que perdone tu señora, que la dejó, por cierto, embarcada y con un montón de chiquillos. Esta es la foto triunfal de Mayeli Alonso, después de tantos intentos fallidos de embarazo, según ella misma. Lo ha comentado en diversas ocasiones a la prensa. Triunfa sobre la ex del boxeador Andy Ruiz, quien ha sido acusado ante la ley por ser violento con dos de sus ex mujeres y madres de sus hijos. Una apuesta de Mayeli después de sus romances fallidos. Las seguidoras de Mayeli Alonso también han visto cuando su ex, el cantante Jesús Mendoza, vomitaba su carro intoxicado, diciéndole a Alonso lo mucho que le gustaba su parte privada. La ex de Lupillo Rivera, que terminó con este último por un supuesto trío con un amigo del cantante. Edgar Torres, quien también tiene problemas con la DEA y con la ley por agredir a su expareja, que le acusó de golpearla embarazada, causándole un daño cerebral al hijo de ambos. A Torres también se le vio en un video controversial comparando la parte privada de Alonso con un bistec. Y no solo eso, recordemos cuando Chismerolay estuvo presente en la corte donde Andy Ruiz, el padre del hijo que espera Mayeli Alonso,
fue demandado por violencia sexual, física y emocional por su expareja Julie Lemus. Lemus, quien tenía una relación con el boxeador desde el 2015, aseguró que Andy consumía alcohol y que también abusó física y emocionalmente de sus dos hijos. Relató que una vez él le apuntó con un rifle sin balas, por lo que temía de su integridad física y la de su familia. ¡Ay, Mayeli! Ojalá no te salga el tiro por la culata y después tú seas la cornuda y la violentada. Ante advertencia, no hay engaño. ¡Vamos! Sin olvidar, bueno, que también el último novio antes de llegar al boxeador, Edgar Torres, tenía una causa abierta con la DEA y también a una mujer que tuvimos nosotros entrevista. Embarazó y la golpeó, ¿te acuerdas? Exactamente, y no solamente al haberla golpeado ocasionó que el hijo de ambos naciera con un problema cerebral. Y también hay que recordar que cuando termina con Lupillo fue por un escándalo, por un supuesto trío con un compositor amigo de el cantante. ¡Ay, qué fuerte! Mayeli, mira, te deseamos lo mejor, pero entendemos que él no es un poquito violento, es boxeador, y cuando hay hombres que embarazan a sus mujeres y cuando están en el embarazo buscan sexo en otras mujeres, porque quieren seguir teniendo, son animales, quieren tener teniendo sexo, como Tanguito. Tanguito y el boxeador Andy Ruiz es lo mismo, ellos no ven, y cuando la quieren meter y ven a su mujer embarazada, van a buscar otra en Las Vegas, donde sea. Espero no te meta los cuernos en el embarazo y que obviamente esto tenga un buen final. Pero sabemos cómo es Andy Ruiz. La ex mujer le hizo acusaciones muy feas. Porque como se informó en la nota, fueron dos mujeres, una de ellas con un caso legal en Las Vegas, que le habrían acusado. Acá mostramos la foto de la golpiza de la señora. Exactamente, las habría agredido. Esto no lo estamos diciendo nosotros, estos son documentos públicos. Por eso sí es delicado, pues digo, no queremos. Ya sabemos que a Mayeli le gustan los chicos malos, ¿estás de acuerdo? Correcto, muy bien. ¿Te acuerdas también del otro novio, Mendoza? Jesús Mendoza tuvo sus momentos de locura. Que le vomitaba el carro y le gritaba. Lo vimos vomitándole el carro mucha a Mayeli borrachera. En una intoxicación y diciéndole que también amaba su parte privada y describiéndole, diciéndole que le iba a dar besos, no sé. Mayeli, no toman los embarazos, ¿no? No, Mayeli, no tomes alcohol en el embarazo, por favor. Ahora, señores, ayer, claro, todo el mundo que quería buscar a Julie. Julie, la ex mujer del boxeador que se hizo famosa por esta causa y este problema. Que tuvo, lo demandó al tipo, la agarramos nosotros en la corte de San Diego, fue nuestra Patty Mac a buscarla, y la realidad es que ella se descubrió que él tenía sustancias en la camioneta, y Mayeli vino acá y lo negó todo. La realidad es que Julie, ayer Elisa me manda un texto diciendo voy a hacer un live, yo me meto en el live pensando que ella iba a hablar del tema, parece que algo le asustó y cortó el live, no quiso hablar del tema del embarazo de Andy Ruiz, porque ahora van a tener que compartir hasta la herencia en algún momento con el hijo de Mayeli. ¿Pero cuál herencia? Si este señor, ¿no te acuerdas que ni carro le dejó? No. El tipo perdió, que no le haga lo mismo a Mayeli. El tipo perdió peleas en el Reino Unido por culpa de la sustancia. Vamos a ver, me metí ahí en el live de Julia anoche y no quiso hablar, se rajó. Vamos a verlo. Sí se hizo cargo de que estaba ahí, le pregunté del embarazo, pero salió corriendo. Sí, que eso yo creo que mañana lo vamos a hacer. Dice, hola Seriani, hola Seriani. I didn't even see him. Hi, Daisy. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le entiendo nada. No, vuélvelo a poner. Porque entre... Volvé a ponerlo, por favor, porque no entendí. Sí, que eso yo creo que mañana lo vamos a hacer. Dice, hola Seriani, hola Seriani. I didn't even see him. Hi, Daisy. Digo, me manda el live para que va a hablar, pero después no habló y cortó rápido. Después esta pregunta del embarazo de Mayeli cortó rápido y no quiso hablar. ¿Por qué será que no quiere hablar? ¿Será muy fuerte para ella todo esto, Elisa? Saber que ahora hay otro niño en camino. Y bueno, igual le deseamos salud al niño y que nazca en un buen ambiente. Bueno, pues vamos a continuar, comadres, porque después de esto trágico que le ha ocurrido a Daniel Bisogno, fíjense, comadres, que fuimos a hablar. Hay que recordar que también no se ha hecho mucho énfasis que él tiene un negocio, un antro gay, Daniel Bisogno.
aunque él hasta el momento no ha hablado ya abiertamente de su sexualidad, pues digo, entendemos por el tipo de educación que tuvo o que tiene. La realidad es que en su antro, ahora que estuvo delicado en el hospital, lo estuvo atendiendo pues su socio, y hablamos con él, y esto fue lo que nos compartió. Pues ahora con lo de Daniel, tus mejores deseos desde luego, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. ¿Has podido platicar con él? Sí, sí, está mejor. Ah, ¿sí está mejor? Está recuperándose. O sea, ¿él es socio contigo del antro? Bien. Bueno, le cortó el tipo, pensé que era más larga, pero bueno, el tipo no quiso hablar de la sociedad y de Bisoño, sí que tiene contacto con él, pero Lisa, esa disco se llama Estéreo, está en Zona Rosa, ahí están todos los noviecitos de Bisoño. ¿Quién está controlando la sociedad? Porque Luis Rivas es un nochero que seguramente, ¿sabes cómo? Le han robado a los pobres de la casita mexicana todo el manager, 17 años le robó toda la cuando vos tenés un negocio de restaurante o disco, te roban los socios, te roban los managers, te roban todo el mundo. Si le están robando a Bisoño, ¿no? O sea, yo pienso que él tiene que cuidar, no sé si el hermano o alguien, que vaya Patty, que es homofóbica, se meta en la disco ahí. Porque... Hablando de Patty, Lisa, Bisoño dice que Patty Chapoy es un ángel en su vida. Y me dio tanta lástima porque se ofreció a trabajar en Ventaneando mandando algunos audios. Que obviamente Patty le habría dicho, no, gracias, querido. Con esa voz de muerto no necesitamos eso para levantar el rating. Ay, no, pero me dio, pero me dio pena que él... Sí, porque todavía él mismo dice, estoy flaquito. Ay, no, porque sí. ¿Hasta cuándo Salina lo va a aguantar en la casa? ¿Le van a bajar el sueldo o le van a sacar el sueldo? Porque ay, ojalá que ¿cuánto no lo va a aguantar Azteca? Que son más... se fijan en todo y dice, administración. Che, Bisoño no está viniendo a trabajar. Ahorramos acá. Vamos a ver, porque la verdad da lástima... el pedido de, aunque sea, mantenerme en un audio en el programa. Mil gracias, Pati. De verdad que te apareciste en mi vida como un ángel. Bueno, acuérdense que Lucifer y Satanás era el ángel más hermoso que tenía Dios y se rebeló. Pero el demonio también era un ángel, ¿no? Pongan el b-roll de Pati Chapoy, comadre. Vamos a ver al demonio. ¿Ustedes creen, es un gráfico que lo va a aguantar? Elisa, ¿qué es esto? ¿Qué es? Ah, ya sé, Pink Cerebro. ¿Qué es esta cara? No, es Pati. Ah, pero ¿y qué tiene en la cara? ¿Hay que mandarla a la No, es la cara que puso cuando escuchó el audio. Ah. A lo mejor le dio tristeza. No, le dio tristeza y dijo, no, un audio de Bisoño acá, ¿para qué? Pobre. La verdad que esta mujer, con todos los dramas que tiene, da un poquito de miedo. Bueno, señoras y señores, vamos a música de tiburón porque ya se los habíamos anunciado que los hijos de los famosos están en la nueva generación millennial, que vienen un poquito distintos, un poquito más abiertos. Ahora, el chisme no es, ya lo dijimos con Elisa muchas veces, acá no nos importa la sexualidad de nadie, si es gay, no es gay, si es lesbiana, no nos importa. El problema es que muchas veces hay hijos de famosos que se van a otra ciudad a esconderse porque les da vergüenza ser la hija de una famosa y no poder asumir una sexualidad. No lo sabemos. Ay, pero te digo una cosa, querido. ¿Qué te parece si mejor esa la dejamos para más adelante, que venga más gente? Porque esa es nuestra bomba, bueno, más fuerte. Vamos a dejarla para lo último. ¿Y vamos qué a dejarla para lo último? Vayan compartiendo, vamos, comadres. Con todo lo de Shakira. Aquí tenemos a Tere Asecas, que dice... Porque vamos a ir ahora a todo lo de Shakira. Exactamente, dice también Ana Sandoval, se parece a Carmelita Salinas. Ay, no me digas la foto de Patty. A ver, pónganla para ver usted qué opina. Y también está con nosotros CBC, dice, y los tensores para Patty. Y también está con nosotros aquí Isabel Ramos. Vayamos jubilosas, comadre preciosa. Y también Jessica Fernández Pérez dice, ¿saben de la muerte de Nicandro Sin Corazón? Lo dijimos al comienzo del programa y bueno, nada. Y dimos toda la información. Tristemente, pierde la vida en un accidente acuático. Todavía no se sabe si fue en jet ski, en una lancha, buceando. Pues ahorita hay tantos juegos. También hay unos de que
te subes, sí, con una presión de aire, también hay para esquiar, pero ya sin, sí, tener que llevar un timón. Entonces, hay muchas situaciones que todavía no se saben. Se dio a conocer que se necesitaba sangre O negativo. Él, después de terminar su telenovela el 18 de febrero, pues se fue de vacaciones. Fue el último trabajo que hizo, Golpe de Suerte, con Eduardo Yáñez y Marlene Villanueva. Y hizo varios éxitos. Soy tu dueña. Carita de Ángel. Mira, Lino Kitty dice que Mayeli alquilará el vientre de la chiquis. ¡Ay! Me encantó esa. Señores, vamos a la cocina, que vienen las bombas. Viene Shakira, el hijo de Lili Estefan. ¿Qué más querés? ¡Vamos! Porque el chisme cachetón allá sabe mejor. Mira, vamos. ¿Te parece? Bueno, comadritas hermosas, pues aquí en la cocina el chisme cachetón sabe mejor. Y pues ha sido un escándalo este nuevo tema de Shakira. Oh, sí, la el fuerte. Disco, las canciones. Esta es la información que les traemos y luego vamos a debatir porque queremos tu opinión. Shakira publicó un nuevo adelanto de una canción que formará parte de Las Mujeres Ya No Lloran, su primer álbum de estudio en 7 años, y todo indica que también incluirá Dardos contra Gerard Piqué. En noviembre de 2023, Chisme No Like, junto a Adri Tobal, reveló en exclusiva la existencia de una nueva sesión que muchos no soportarán. Se trata de La Fuerte. En su cuenta de X, Shakira compartió 30 segundos de la canción con un corto video con la colombiana posando mientras realiza un pulso de brazo rodeada de hombres musculosos, en una clara referencia a la respuesta machista que ha recibido en los últimos 2 años por sus lanzamientos dirigidos contra su ex, Gerard Piqué. Otra noche más que paso sin verte, otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa' qué, sí ya me lo sé, no te olvido por más que aparente. La canción sugiere una experiencia emotiva y reflexiva sobre la pérdida y la lucha interna por seguir adelante a pesar del dolor. En esta canción Shakira se sincera más que nunca y a pesar de tener como lema que las mujeres no lloran, reconoce que echó de menos a Gerard Piqué cuando decidieron separarse, convirtiendo en esta canción el enfado en tristeza y el rencor en añoranza. La cantante se ha doblegado y en La Fuerte deja ver que, a pesar de la fama y el éxito, también atraviesa por momentos difíciles y encuentra en la música una forma de expresar sus emociones más profundas. Bueno, muy fuerte, Lisa. Yo entiendo que para mucha gente ya es cansón que Shakira sigue hablando de Piqué, que no supera la página. Por eso no se va a enamorar tan fácilmente, porque ella sigue enamorada de él, obviamente. Por eso este argentino que la está como apapachando. Viste que siempre que perdés el amor de tu vida, te agarrás el que te da cariño y bueno, te quedás con este que, bueno, por lo menos me quiere, me cuida, pero no estás tan enamorada como estabas con Piqué. Y la verdad es que es difícil, ¿no? Que el corazón, Elisa, quede, ¿no? El corazón manda y bueno, que Dios la cure. Oye, pero hay que pedirle ahora una nueva encuesta. Jerry, Jerry, ¿por qué no le preguntas a las comadres si quieren ver ¿a Shakira enamorada? No. Yo creo que si quieren seguir escuchando temas de desamor de Shakira. Claro. ¿Sí o no? Sí o no. Señores, en minutos el hijo de Lili Estefan lo agarramos y no saben con quién y con qué, haciendo qué, se va a quedar en shock la industria del espectáculo. Pero Shakira, no lo podemos creer, sigue teniendo sociedades financieras con Piqué. Esto es una bomba, señores, atención España. Porque Elisa, ¿cómo puede ser después de tanta estafa, tanta hacienda, siga unida Shakira a los negocios? Que no es raro, porque ella siguió con negocios con Antonito. Y siguió siempre lo que tiene que ver el dinero. Parece que el amor no manda. Y siguen facturando. Y sigue llorando. No llora, pero sí factura. Shakira mantiene conflicto millonario con Piqué. Ambos siguen siendo socios de varios negocios en Barcelona.
De momento, se sabe que la expareja no ha contemplado romper lazos empresariales. Aunque hace casi un año Shakira se fue a vivir a Miami, la cantante cuenta con 3 empresas importantes en Barcelona, cuya presencia ha pasado mayormente desapercibida por el público en general. Estos negocios evidencian que, aunque haya dejado su residencia en la ciudad catalana, aún mantiene una conexión económica importante con su ex, Gerard Piqué, quien también tiene participación en estas empresas. Uno de estos negocios es Fire Rabbit SL, del cual Shakira es la administradora principal, con sede en Esplugues, en el barrio donde tenía su mansión. Esta empresa se dedica a una amplia gama de actividades financieras. Otro de los negocios en los que Shakira tiene participación con Piqué es Global Golden Tours SL, también con sede en la famosa montaña donde tenía su mansión, el barrio privado de los millonarios de Barcelona, que se dedica a la organización de giras artísticas de la cantante, la gestión y administración de títulos, valores representativos del patrimonio neto de sociedades y otras entidades, residentes o no residentes en España. El tercer negocio que mantiene la expareja es SheWolf Investment SL. Toma su nombre de una de sus canciones más reconocidas de Shakira, La Loba, y fue establecido en el 2018 en el mismo sitio. Figura como accionista solidaria en una empresa dedicada a actividades de sociedades holding y tenencia de diversos activos, incluyendo acciones y propiedades inmobiliarias. Hasta el 2023 tenía un activo de 93.000 euros. Todo parece indicar que la expareja planea seguir facturando juntos. ¿Seguirán llorando o solo facturando? ¿Qué dirá de esto Clara Chía? Pues estos serían, mis queridas comadres, los únicos negocios que le están saliendo todavía bien a Gerard Piqué, porque lo hemos visto fracasar desde la Copa Davis en cada uno negocios que ha emprendido. Así que la pregunta es, ¿qué opinará, como dijiste en la nota, Clara Chía? Vamos a poner la fotografía, imagínense. Pues yo creo que lo que va a opinar que está bien, porque es de donde la estarán manteniendo. Sí, claro, ¿no? Ella tiene una tarjeta de crédito de Piqué que la mantiene. No tiene cash y no tiene trabajo, pero tiene una tarjeta de crédito. ¿Es exclusiva, querido? Platícame de esta foto. No, esta es una foto donde se ve que hace mucho que no se veía a Clara Chía con Piqué juntos, y esta es la última foto que se acaba de ver de Clara Chía, que además tiene el pelo un poco más oscuro, si pueden ver, y atrás de Piqué, obviamente, como... Y fíjense, vamos a darle las gracias a Adri Tobal, pongan la C5, muchas gracias, comadrita, por parte de la información que nos mostraste, pero ahora sí, música de retención, mis comadres, porque vamos a esta entrevista que da Shakira al diario británico The Times. Fíjate, mi querido Javier, cómo los artistas siempre buscan diarios o revistas o programas súper exitosos. Ahí sí van y hablan de lo que no han querido hablar. ¿Por qué no hablan en El Aviso, por ejemplo? Intimidades. chequen ustedes, porque aquí pues dice que fue fuerte y que perdió muchos años de su carrera por culpa de Piqué. Adelante. Shakira ya ha comenzado a promocionar el lanzamiento de su nuevo disco, Las Mujeres Ya No Lloran, con el que se encuentra entusiasmada, y ha empezado a calentar motores para una gira internacional que ha calificado como la gira de su vida. La cantante se sinceró y admitió que Última es una canción dedicada a Gerard Piqué. Voldemort, el que no debe ser nombrado, dice Shakira. Espero que sea la última canción que escriba sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí atrapado en mi garganta y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. Para sorpresa de sus seguidores, quienes aseguraban que Piqué era un tema del pasado para Shakira, y a menos de una semana del lanzamiento de su nueva producción, Shakira ha decidido hablar largo y tendido con el tabloide británico The Times sobre su nueva música, que trata de su matrimonio falludo con el futbolista. A corazón abierto, Shakira se sincera en esta charla y habla de los sacrificios que hizo por Piqué. Durante mucho tiempo dejé mi carrera en pausa para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol, pero hubo mucho sacrificio por amor.
es una mala idea que un artista esté con un deportista. La cantante aseguró que durante mucho tiempo detuvo todo para estar al lado de Gerald y que él pudiera jugar al fútbol. Y es que para Shakira la separación aún sigue siendo dolorosa. De hecho, la propia cantante comparó el proceso de escribir canciones con ir al psiquiatra. A través de sus singles ha conseguido transformar su tristeza en triunfo y sus lágrimas en diamantes. Y sobre su disco y los sentimientos que revela en sus letras, la cantante confesó lo siguiente. El disco es la transformación del dolor en creatividad, en la frustración que sentía en productividad, en la ira en pasión. De la vulnerabilidad y la resiliencia hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música. Pero lo más impactante de la entrevista con The Times fue que Shakira compartió qué opinaron sus dos hijos, Milan y Sasha, sobre la controvertida canción que le dedica al padre de sus hijos y a Clara Chía. Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo. Su primogénito entiende la necesidad de su madre de contar cómo se siente a través de la música, pues esta disciplina también es su pasión. Cuando su padre y yo estábamos pasando por el proceso de separación, Milan escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar. Sobre su vida sentimental, la cantante admitió en la entrevista que aún no sabe qué es lo que quiere para su vida amorosa. No se siente preparada aún para tener una relación, pero si algo tiene seguro es que quiere contar con un hombre que comparte el mismo trabajo que ella, la música. A ver. Perdón, está hablando el productor argentino es de la música. ¿Por qué no quiere a nadie el deporte ahora? No quiere a nadie, solo de la música, ojo, cuidado. A ver, ahí pero no detalles. Solamente un futbolista no han tenido muy buena fama para una cantante. Por lo general lo que se sabe es que son bien mujeriegos. Digo, tristemente, claro. La mayoría vienen de un extracto social económico sencillo. Y después de recibir cantidades de dinero, ¿cuántos accidentes no hemos visto? ¿Cuántos no han enloquecido en vicios? Pero déjame decirte algo. ¿Se dieron cuenta cómo ella dice pues, que ha hecho todos esos sacrificios? Pero al final también Piqué dijo que pues, parte de lo que ellos habían tenido problemas es porque por los sacrificios que ella había hecho de dejar de trabajar se volvía loca y que la tenía súper enojada en casa. ¿Se acuerdan que eso lo había comentado Piqué? Bueno, hasta perdió la voz y estaba amargada, estaba con un mal humor, que Piqué no la soportaba más. Claro, ahora, yo lo que les quiero explicar, cuando dos famosos se enamoran, más allá del enamoramiento normal de ser humano, está el extra que son famosos. Entonces, ¿se hubiera fijado Shakira en Piqué si no hubiera sido un jugador de fútbol del Barcelona? Y si hubiera fijado Piqué en Shakira, si hubiera sido una colombiana más que está ahí de paseo y no es Shakira. Hay un condimento que es, ay, los dos somos famosos, los dos traemos prensa, los dos somos algo más que ser un ser humano, sino toda la fantasía de lo que puede ser Shakira en la cama. Y tal vez Shakira es más aburrida en la cama que cualquier señora que está, nos está viendo, tal vez tiene más movimiento de cadera. O sea, en la cama, digo. O sea, hay cosas que tienen que ver con la fantasía, que después la realidad es que ellos se encontraban en Barcelona en una mansión, los dos amargados, aburridos, peleando, y ya no es el Shakira ni el Piqué del Mundial de África, y es la realidad. Pero la realidad también es que quien salió súper raspado con esta relación fue Piqué, porque cuando menos ya ni dinero. Imagínense, en lugar de terminar como lo tenían planificado su estancia en el equipo de fútbol. En Qatar. Ya no le permitieron ni siquiera jugar y despedirse en el Mundial. O sea, Shakira, todos por lo menos los negocios facturó. Se le han caído. Shakira es dolor, pero facturó. Exactamente. Así que Shakira, no te quejes, que todo salió bien. Gracias a Dios, buscate un hombre que te quiera de verdad y te deseamos todo eso. Señoras y señores, vamos a otro escándalo más. Y música de tensión, comadres, porque después del escándalo mediático con la demanda que tiene Ana Bárbara contra su hermano acusándolo de violencia y todo el escándalo que ha salido cuando Francisco Ugalde dijo
que temas de Ana Bárbara eran también de su autoría, fuimos a hablar con Don Antero y esto fue lo que nos dijo al respecto. No es que vengan aquí, platicamos para yo también decir la realidad de mi hija santa, que el individuo ese cabrón la tiene bien consumida, pues. Oiga, ¿y usted convive con él? ¿Cómo lo conoce al esposo de Ana Bárbara? No, ni lo quiero conocer, porque Ana Bárbara, desde el momento que andó con ese fulano, cambió a ella completamente. Bárbara para mí. Ya le da el dinero más vil y ser mal agradecida. ¿Entiendes? Eso ya me duele mucho a mí. ¿Quién es malagradecido, don Antero? ¿Mande? ¿Quién es el malagradecido? Pues no sé, pero... Oiga, don Antero, ¿y esta situación, usted está cerca de Ana Bárbara o está alejado de ella en este momento? ¿Cómo? ¿Usted está, se mantiene cerca de Ana Bárbara o Ana Bárbara también está alejado de usted? Está alejada, ay cabrón. ¿Y se transformó a raíz de que tiene ese marido que maltrata a sus hijos? De ese peladillo, que no lo conoce ni quiere conocerlo, pues él hace un poco imbécil, pues cómo voltea la mujer contra la familia, ¿me entiendes? ¿Y es verdad que maltrata a sus nietos? ¿Es verdad que maltrata a sus nietos? No lo sé, pues está muy raro todo. Digo, después de lo que la cara que ha dado Navarra, que él tiene el 99% de culpa, ¿no? Y ella también, la verdad, ella va a ser así, cabrón, mi familia es primero, cabrón. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible que en todo este tiempo no se lo haya presentado? No, ¿para qué tiene uno lo presenta? ¿Cómo crees? No, ni nomás de eso, presentarse gente de esa, no. Un espacio es legal acá. Qué fuerte lo que dice Don Antero desde su rancho, señores. Parece que lee, ve los programas de chisme, no sé qué, pero parece que se sabe todo el señor. Además de acarrear las vacas, acarrea los chismes. Pero hablando de chismes, señores, Ana Bárbara no se habla con su mamá. Hace mucho tiempo, eran inseparables. Yo me las tuve que aguantar a las dos. Y la verdad que eran inseparables hasta que toda mamá tiene obsesión con el hijo hombre. Y la mamá se fue por Panchito, se vendió los departamentos que tenía para producir el disco y se separó de Ana Bárbara. La llamamos por teléfono a doña Lourdes y miren lo que dijo. Hola, señora Lourdes, ¿cómo está? ¿Quién eres? Le habla Mayra Aguilar del programa Chisme No Like de Los Ángeles. Ah, no me interesa, hija. Queremos saber si ha podido tener contacto con Ana Bárbara con toda esta situación que está viviendo. Yo esta separación, la verdad, Lisa, no me la creía. Yo creo que Ana Bárbara no se lleva bien con sus hermanas, ni con sus hermanos, ni sus hermanas tampoco la quieren. Ana Bárbara la tienen ahí medio que... Y lo peor que tiene Ana Bárbara es su publicista, manager Rosa, que es la que dice, no hables a Chisme No Like porque son unos chumas. Son bajo nivel. Pero bueno, señores, el bajo nivel siempre saca la verdad. Así que aquí estamos, Ana Bárbara, cuando quieras hablar. Aquí están todos invitados al festín. ¡Y chusma, chusma! ¡Chusma, somos chusma! Señores, esta es nuestra página web. ¡Vamos a la bomba! El hijo de Gloria Estefan lo agarramos agarrando a alguien. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Bueno, música de tensión, señores, es algo muy delicado. Empiecen a compartir. Ay, pero primero, el programa. Espérate, que quiten la música. Primero vamos a saludar a los comadres. Lisa, vamos, ya la gente está desesperada por el chisme. Ay, comadres, ¿qué quieren? Ya tienen la encuesta. Vamos a saludar en lo que sacan la encuesta para hacerla más de emoción, Javier. No, pero lo que vamos a tirar del hijo de Lili Estefan está muy fuerte. Sí. Porque lo agarramos, señoras y señores, lo agarramos, lo que todo el mundo sospechaba. Mira. Lo que todo Miami pensaba que se escapó a Los Ángeles para vivir su vida oculta, acá ya no hay oculto nada. Mira, aquí está Rayita R, dice, prefiero ver a Elisa recitando que escuchar la canción de Chafir. Ay, no, tampoco así, yo prefiero pies descalzo, pero bueno, es pura poesía. No, ahí les voy con la poesía. No. Lo pidió, dijo que prefiere, entonces bueno, yo me agarro ese prefiere. Es chiste, como diciendo, más pesada, prefiero la pesada. Puedo escribir la los pesada versos de Elisa que la más pesada de Shakira. Tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... El cielo está estrellado y gritan azules los astros a lo lejos. El viento gira en el cielo y canta. Pensar que no lo tengo. Sentir que lo he perdido.
Y aunque este sea el último dolor que él me causa, y estos... Elisa, no, dice... Los versos que yo le escribo. Ahí está, Wendy Guevara. ¿Les gustó? Eres Wendy Guevara. A ver, que hable, Elisa. A ver, ¿qué me está diciendo aquí que me pusieron una... A ver, voy a volver porque aquí creo que algunas personas se distorsionó su voz. Voy a empezar otro pedacito porque... No, ya basta. Le salió mal el... Dicen que se escuchaba raro. A ver, nadie te escucha igual. Poné la voz de Wendy Guevara. Estás... Le tuve entre mis brazos, le besé tantas veces, Wendy, bajo el cielo infinito. Ay, ¿cómo Dios no haber amado sus grandes ojos lijos? ¡De otra será de otra como antes de mis besos! Sería Nisha, cállala. No puedo. Aunque este sea. Las mujeres después de los 50 no podés callarla. Que él me causa. Y él... Esto, ¡pone! Los últimos versos. Eres el demonio, eres Patti Chapoy. Yo estoy compareciendo a la comadre. Estás como Patti Chapoy con un demonio adentro. Y yo... Señores, gracias, pero vamos mira, a la bomba. Mira, aquí está Sonia López, dice que vamos. La chacala, te dice. Y va Ivonne Medina, Dios besos. Kenia Zapata, eso. Abrazos. Giselle, Griselda, saludos. Miotosis Piantini. Margón dice, ahí dice, me muero. Por favor, no declames más. ¿Pero por qué, comadre? Dice Carla, mi oreja, no. Claro, la gente está asustada. Está no aquí se vayan, también. Señores. Oscar Castillo, te mando un beso. La Carla Guillén, te mando abrazos. Morochita, dice que fuera, Elisa fuera, Guevara. Dice Bella. ¿Pero por qué? Ya te están oye, tirando ¿qué con acaso todo? Me, no, ¿me escucharon pobre bien? Javier, o me estaban, claro. ¿O me estaban cambiando gracias la voz? Gracias por toda la solidaridad que tienen conmigo. Saben todo lo que aguanto. Da señores, señores. Dice, cállate. Ya. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué pasó con la voz? Yo no entiendo. ¿Alguien me puede escribir qué, nada, qué hicieron Lisa, estos te, condenados? Te quedaste muy... Mira, cállate, te dicen. Dice, no le pongan esa voz de bruja, dice Ana Sandoval. Opa. ¿Acaso me cambiaron la voz? Ah, entonces se las vuelvo a decir. No. ¿Por qué? Porque no, tenemos que ir a la bomba. Son bueno, 11:34. Sí. Música señores, de tensión. Música de tensión de tiburón porque... Pobre Lili Estefan, después de separarse de Lorenzo, el amor de su vida... Suigil. Dicen que tiene un touch and go, que es como un señor que entra a la casa a arreglar algunas cosas. Uno de esos cubanos solidarios que viene... Lili, parece que le vienen a hacer la visita higiénica de vez en ay, cuando. No. Como el en la cárcel. Señor es el que hace hojalatería y pintura. Los cubanos y tú ya lo son estás muy solidarios. Relacionando. Y el cubano si ustedes va... han visto a ese señor, él va a arreglar la tubería y no tiene nada que ver románticamente. Mira, el señor cubano que entra a la casa de Lili Estefan hace el buen servicio, como todos los cubanos ponen el cuerpo nada más. Y tienen la fortaleza de seguir adelante a pesar de todo. Uh-huh. Señoras, señores, muchos de los famosos que viven en Miami, sus hijos se quieren escapar a Los Ángeles. La mayoría de los jóvenes quieren vivir en Los Ángeles porque está el futuro, porque es una ciudad open, porque es muy abierta y te puedes esconder en cualquier lado y no te van a descubrir. Pero es como un pueblito también. Es un pueblito también, pero cuidado, porque si sos el hijo de Lili Estefan y sos el hijo de una chismosa que tiene aquí a Tania Char y a Valadez sacando los trapitos sucios de todas las celebridades, es probable que el público también te apunte con el dedo. Aunque no tiene nada de malo lo que agarramos al hijo de Lili Estefan, es algo que sospechábamos todos y por lo cual él se vino a Los Ángeles a dejar de ser el hijo de Lili Estefan y ser él. Ser libre. Ser o no ser. Ser o no ser gay. Ay, no, discúlpame, pero eso no tiene nada no, que ver. No, bueno, digo, quiero eso decir... Eso no tiene nada que ver. No sabemos por qué estaba tan cariñoso. Pero la realidad es que lo agarramos en exclusiva al hijo de Lili Estefan, Lorenzo Jr., que cumplió 21 años, que es DJ, que se escapó de Miami, de las garras de su madre y de los Estefan, para vivir su vida loca. Señoras y señores, fue a ver a los Clippers al estadio aquí en Los Ángeles y más que ver la pelota donde iba, tenía agarrado de las pelotas a su compañerito de pupitre. Ay, no. ¿Ah, no?
Miren qué bonita pareja de amiguitos ahí, señora. Se está recargando, Javier. Ay, mi amor. ¿Qué bonito. No. Mira esa cara de amor. No, yo creo que no. Se está recargando normal para sentarse. No. Y si fuera, ¿qué? Amor es amor. ¿Qué? ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué tiene? Nació eso no tiene nada que ver. A ver, Elisa, nadie se sienta así. El cuerpo, el body language. Fíjate que ya es, los jóvenes, mi amor, son súper abiertos. Ponga la foto de él también. Súper abiertos. A veces las niñas están abrazando a su amiga, se dan un beso hasta en antros. Yo he platicado con adolescentes que se dan besos. Digo, pero ay, no, ¿tienes, Elisa, alguna inclinación? Dos dicen, hombres. No. Tenemos las fotos de él también donde lo agarramos parado en el juego. A ver, pues no me hagan mala sangre porque... No. Pero yo creo que nada que ver. Los chicos, te apuesto que él va a ver esta nota y se va a reír. ¿Por qué? Porque no les importa. Creo que ya estaban hasta en el chat, por favor, y tenían marcas de agua. Yo creo, mi querido Javi, que... ¿Puedo decir que no hay nada malo? No hay nada malo y que... Ay, Mayrita. Y te voy a decir una cosa. Si es que fuera su pareja, tampoco hay nada malo. No, está bien. Pará, tenemos la foto en exclusiva del chico ahí, los juegos. Pónganla, por favor. Le voy así a poner... que no sé usted qué piensa, comadrita. Va completo, chicos. Cuando aquí mando está la foto, va completo. Gatita Miau, que dice que le encanta mi tigre. Oye, hablando de tigre. No, hablando de tigre. Pará. Okay. Quiero volver a poner el video del hijo de Lilia Estefan, porque se rumoró hace mucho tiempo, Elisa, que viste que la hija es modelo, que nos odia. Ay, porque sí. Hablamos, no me acuerdo de qué. Y el hijo, ella tiene adoración por su hijo varón, claro, obviamente. Y lo festejó en su Instagram, mi hijito, 21 años, te quiero, qué sé yo. Vamos a verlo de vuelta al paparazzi que captamos al hijo Lorenzo Jr., el hijo de Lili Estefan y Lorenzo, abrazado con un hombre aquí en el juego de los Clippers. Ahí está la foto, este es el hijo de Lili Estefan. Qué claro, guapo. Lisa, la gente ya lo reconoce. Si vos, Lili, lo pones en tu Instagram... Exponés a tu hijo, no me vengas a llamar ahora a Lili Estefan a que no hablemos de tus hijos, porque tus hijos no tienen nada que ver con la farándula. Vos misma, Lili, hiciste miles y miles de videos, perdóname mi amor, te quiero mucho, pero pusiste miles y miles de videos en la pandemia, tu hijo tocando en la casa, tu hijo DJ, tu hijo esto, y cuando las madres ponen muchos videos del hijo, después ya es público... El niño es público, vuelvan a poner el paparazzi donde abraza. Mira, la tía Peggy dice, yo no veo nada de mal. Ah, bueno, y también Ofelia Rojas dice, hola Elisa, estas hermosas, güerito, me encanta, son increíbles, sigan haciendo Lorenzo este Junior, trabajo. Me río mucho con usted. No, ¿qué tiene? Con su amiguito. Se está recargando nada más. Ay, no, Elisa. ¿Eh? No, yo no creo que... Ay, Elisa, ninguno en el juego abraza así, en un juego así... A su amiguito. Es que tú y yo, porque ya estamos vejetes. Mira la cara que los, tiene. Los jóvenes son súper abiertos, haz de cuenta. Yo a veces, la cara de ella, dicen. No. Yo a veces he visto, por ejemplo, fotografías de gente de mi familia, de la gente joven, así, muy abrazados, así, varoncitos. Y en algún momento he preguntado, bueno, ¿hay alguna situación? Y no, así son los jóvenes hoy en día. Bueno, yo lo único que te digo que nosotros tenemos mucha información. Y que está bien, está perfecto. Lo único que le puedo decir al chico es que se prepare, porque es el hijo de una chismosa de Miami que habla de los famosos y que seguramente le van a seguir sacando fotos. Nos podemos parar, por favor, gente de cabina, porque viva, dice Eve López, carajo, que modelemos nuestro outfit. El mío es de Tango, Bell, California. Ay, no, ay, le perdón, pegues. Bebé. Bueno, ahora vamos, sí. Ya está. Y también aquí, date una vueltecita, mi amor, qué guapo. Me pareció ver un lindo gatito, el gatito silvestre. También vamos a mandarle muchos besos a Mari Ríos, dice, no mamen. Me voy al supermercado de acuerdo. Ahora. A Kenia Zapata, dice que no ve nada de malo. Angélica Ramírez, bueno, dice, un beso Elisa, grande. Qué flojera, la nota como el güero la quiere hacer. Sí, que no te bueno, estoy contradiciendo. Bueno, tiempo al tiempo, yo me quedo acá sentado esperando Elizabeth el beso Younger de ellos. También está me parece con nosotros. Bárbaro que sea gay, que sea feliz. También está con nosotros aquí Andrea y también está con nosotros The Best TikTok. Bueno, ya la había mencionado hace ratito. Masajito. Y Maribel Santos. Bueno, ya, vamos. Señores, nos vamos, señores, que mañana tenemos tremendo programa y tenemos que ir a trabajar para hacer cosas para mañana. Vamos. Porque el chisme es vida. ¡Ay, bebé pechocho! Suscríbete, compártete. Campanita tan tan, suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete.